Aitor Esteban Bravo, portavoz del Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados. Gabón, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Gabón. ¿Tiempos convulsos en el Congreso o no? Tenemos gobierno de coalición en Navarra, tenemos gobierno mm. de coalición en el Gobierno de España. ¿Cómo lo titularía? Bueno, un tanto convulsos eh, sí son, o de aprendizaje, ¿no? Eh, al menos en la coalición de gobierno en, en España, que sucede por primera vez, pues yo diría que sí, que, uh, que todavía se necesita un rodaje para que el engranaje vaya de manera más fluida, ¿no? Y, uh, pero no es, uh, no es nuevo, ya lo estamos experimentando durante toda la legislatura, tampoco ayuda que el Parlamento sea un Parlamento muy dividido en muchos eh, grupos parlamentarios y por lo tanto la consecución de mayorías pues, tampoco es fácil en ocasiones. ¿no? ¿Tienen ustedes también que aprender a renegociar o aprender mm. a negociar con tanta gente sentada en la misma mesa? Porque antes, cuando estaba Rajoy, mm. ustedes gobernaban mm. con él, cuando estaban bueno, pues cualquier otro presidente, con el propio mm. Zapatero, lo mismo, al final, se negocia con un partido han cambiado las cosas o no bueno hay que eh, saber quiénes son los interlocutores pero fíjese es que eh, ha cambiado eh, no es cuestión de para el pnv o para ha cambiado para todos ha cambiado para el propio gobierno yo cuando eh, cuando tuvimos el debate de investidura eh, insistía en algo que a veces eh, lo olvida el gobierno y es eh, eh, tenemos que ser todos, si queremos que salga adelante la investidura, responsables en el sentido de que, al ser tan diferentes, tenemos que encontrar aquello que sea común, eh, que, que pueda, bueno, pues evidentemente cada uno tendrá que dejar pelos en la gatera, pero que, que pueda llevarse adelante sin molestar mucho al otro. ¿no? Y, y eso, claro, eh, exige entonces elegir bien los temas y afinar bien en los temas. Hay una coalición de gobierno que tiene su propio programa. Y a veces eh, no se da cuenta esa coalición de gobierno que eh, no se trata de llevar su programa íntegro a la Cámara, porque es que no tiene mayoría. Es que la coalición de gobierno no tiene mayoría, tiene que, que, que juntar más votos. Y muchas veces se llevan cosas eh, sin negociar. Y claro, eso luego genera dificultades, incluso a veces malentendidos o, o, o malestar en algunas eh, fuerzas políticas. Por lo tanto, sí, son tiempos convulsos y son tiempos de aprendizaje, pero también para el propio gobierno uh -huh. español. Uh -huh. ¿Estás satisfecho con el gobierno de coalición en Navarra? Bueno, yo creo que también en Navarra es una, una sociedad también muy plural, eso se había reflejado en el, en el Parlamento y, y, bueno, pues eh, eh, es bueno que se haya podido constituir eh, un gobierno. Eso es, es muy importante porque, sea de un color o de otro, ahora yo no estoy entrando, ¿no? Porque me parece que eso. Un gobierno al también final, minoría. da. Eh, sí, pero un gobierno. Efectivamente, es un pero una minoría que era lo más mayoritaria posible. Fíjese, en la legislatura anterior, en el Parlamento Vasco, también había otro gobierno que era una coalición, pero que, que estaba en minoría, que también necesitaba votos. Ahora ya no los necesita, ahora tiene una mayoría, aún así sigue negociando, ¿no? Quiero decir, pero dentro de lo posible en cada una, que después que hay unas elecciones, lo que hay que intentar es que haya gobernabilidad y que una legislatura eh, dure. Yo creo que sí, estoy satisfecho en el sentido de que era eh, lo que se podía hacer y en mi, a mi modo de ver lo más conveniente para Navarra en estos momentos. ¿Volverían a apoyar a María Chivita si dieran los números? Yo creo que, que se tomó una decisión que está bien tomada y desde luego no nos arrepentimos de ella. Y satisfecho dentro de la coalición de Gero Abay? Sí, hombre, la, eh, esto es lo que estamos hablando. Todo tiene todo sus, eh, tiene sus dificultades, todas las coaliciones, todos los acuerdos tienen sus dificultades. Pero yo creo que bueno, está funcionando razonable bien, razonablemente bien. Está llenando un espacio eh, que bueno, pues ahí están también eh, sus resultados, ¿no? Está demandado por una parte de la, de la sociedad navarra. Y en, ese, en esa coalición, en Sagero Abay, pues evidentemente el Partido Nacionalista Vasco eh, es parte importante. Eh, no se olvide que eh, es verdad que, por ejemplo, en el Congreso y en el Senado no hay representación del PNV elegida desde Navarra, pero bueno, aquí tenemos, por ejemplo, al presidente eh, de Navarra, que es, eh, que es un cargo institucional muy importante, pero es que el PNV es... Eh, uno de los partidos de los que existen todavía hoy en día, uno de los partidos más viejos y no el más viejo de Navarra. Bueno, a una con el Partido Socialista. Pero ¿quién manda en gueroa Bay? Esto de quién manda en eh, manda, esto es como si fuera algo jerárquico. Eh. Bueno, yo creo que estas cosas. en los partidos que... que tienen una cierta estructura un poquito sana, no se trata de que mande alguien ni de que mande uno, se trata de, primero, fijar cuáles son los objetivos, eh, ver cuáles son los acuerdos y a partir de ahí gestionarlos. ¿no? Y cada uno luego tiene su tarea a la, a la hora de llevar todo esto adelante. Uh -huh. Usue Barcos ha impulsado la creación de un nuevo partido, Verola Social Verdes. Uh -huh. Les gustó esta idea o no? Esto va a fortalecer el partido o no? Bueno, es una es una la opción coalición. de la coalición, ¿quiere decir? Sí. La coalición. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto, ¿no? Es una opción de, de Usue que evidentemente, pues Usue Barcos es muy, muy libre de hacer esto, pero nosotros pensamos eh, que el partido nacionalista movimiento? vasco, nosotros pensamos que el partido nacionalista vasco, él es una opción. En Navarra y es y, y desde luego lo puedo asegurar desde mi propio trabajo no voy a hablar ni, ni de otros desde mi propio trabajo y el de mi grupo parlamentario eh, muchas de nuestras actuaciones están pensando eh, directamente en la ciudadanía de navarra y nosotros ahí vamos a ser siempre un elemento importante sí pero eh, ese partido no estaba antes hmm. y ahora está hmm. ¿Esto a ustedes les preocupa o no? ¿O bueno, que, va que yo sepa, las, a perso consólidar. las personas son las mismas. Y uh, bien, ahora con otra, con otra forma, pero yo desde luego no, que yo sepa hasta el momento. Quien va a liderar ese partido, quien está ahí, pues son las mismas personas que estaban formando parte de Geroa Bai hasta el momento. Por lo tanto, no debería eh, suponer eh, tanta diferencia. Pero mire, eh, vamos a ver eh, cómo van las cosas paso a paso, evidentemente. Pero no debería suponer tanta diferencia desde el punto de vista de que son los mismos. Uh -huh. Se han autodenominado como Geroa Social Verdes. ¿El PNV no es un partido verde? El PNV es un partido que hace también eh, política, política verde y tiene ahí. Eh, su eh, bueno pues para demostrarlo toda su trayectoria desde las instituciones que ha, que ha eh, en las que ha estado representado y que ha dirigido en muchísimas ocasiones ¿no? y, bueno, no sé, ahora así de repente se me ocurre que somos el alcalde de una eh, o tenemos el alcalde de una ciudad que es un poco referencia entonces de lo verde que es por ejemplo eh, Castéis, no pero claro que sí lo que pasa que bueno cada partido eh, pone el acento en lo que más quiere eh, quiere subrayar y quiere poner una, el acento en, bueno, pues en esto verde. Nosotros somos pues el periodo de una marca ya eh, eh, que tiene tiempo, que tiene, digamos, en ese sentido, solera, que se nos conoce y que, como, insisto, en Navarra tiene ya más de un siglo de, de presencia y de existencia. ¿Son modas o hay que verdaderamente creerse esto de lo verde? Yo creo que hay que creérselo eh, porque... Eh, Primero, yo creo que por, por convicción, eh, por, no solo por lo que te dice la ciencia, sino por una mayor calidad de vida, etc. Pero porque además es que el futuro viene ahí, es que eh, tenemos que plantearnos eh, ya activamente políticas eh, más eh, enérgicas, eh, impulsando, impulsando lo verde. Querámoslo o no, ese, ese va a ser el futuro. Y ahí es donde hay que adelantarse, ¿no? eh, ahí es donde conviene tener un pie eh, puesto antes que otros. Eh, y por eso, por ejemplo, en, eh, en, los, en los dos últimos años de presupuestos, eh, mi grupo parlamentario, el grupo parlamentario del PNV, ha puesto enmiendas para que, por ejemplo, haya un, uh, un dinero que llegue uh, al CENER en, en Navarra, que está uh, siendo pues, una institución pionera. En el, en el, tanto en el ámbito del hidrógeno eh, como bueno pues eh, todo el tema de eólicas, biocombustibles, etcétera, etcétera. Bueno, eh, creemos que ahí es donde hay que aportar, que eso es lo que le puede dar un plus a sociedades pequeñas como la nuestra y, eh, y por lo tanto hay Navarra. Pero, por ejemplo, eh, otra enmienda otra importante de los presupuestos de este año, 5 millones, que puso mi grupo, nuestro grupo parlamentario, el Partido Nacionalista Vasco, 5 millones para Irisla, para el polo de desarrollo digital. Eh, hay que ser pioneros en esto. Al final es robótica, inteligencia artificial, eh, tratamientos de medicina eh, personalizada, servicios industriales, lo que se llama la economía del dato. Tenemos que llegar y tenemos que llegar a los primeros y tenemos luego que querer tener una mejor calidad de vida. Pero esas políticas verdes, esa sostenibilidad, ese mirar el futuro, uh -huh. tratando de cuidar el medio ambiente y viendo el cambio climático ya que nos está sí. atropellando de alguna manera, ¿es compatible, por ejemplo, con una bajada en el precio de la luz? Cuando aquí, por ejemplo, no tenemos centrales nucleares, se está desmantelando, por ejemplo, cosa que en Francia no ocurre. Debería eh, ser compatible eh, superada esta coyuntura. La coyuntura es complicada uh, porque el despegue después de, del parón que supuso el COVID ha hecho que el sudeste asi asiático, a, que salió algo antes, acaparase la compra de muchas, eh, de muchas materias primas. De hecho, yo diría que estamos asistiendo en estos momentos a una guerra comercial a nivel mundial una guerra de competición económica a nivel mundial. qué es lo que ocurre en europa? en europa tenemos un sistema que hay que modificar. Y es que la última energía que entra, que es la más cara, en el sistema es la que pone el precio. eso servía cuando las energías eh, tenían más o menos un precio parecido. pero en estos momentos no es así y por lo tanto ese sistema que europa se resiste a cambiar habría que modificarlo. y luego hay que hacer un repaso también en, las, eh, en nuestras propias costumbres ¿no? de uno a uno. Por una parte, las compañías eléctricas deberían hacer unas ofertas eh, más eh, abiertas, eh, más posibles, en un número más importante, a las empresas para que pudieran contratar unos precios estables a lo largo del tiempo. Las empresas, a su vez. Deberían ser lo suficientemente eh, responsables para no buscar el beneficio a corto plazo en un momento en que la luz puede estar más baja y sí eh, hacer contratos a largo plazo eh, con las eléctricas para, a pesar de pagar un, un poquito más en un momento determinado, poder asegurarse una, una rentabilidad eh, a lo largo de todos estos años. Tenemos que cambiar las costumbres y Europa tiene que, que cambiar el marco. Y también le digo una pues cosa: de las... intervenir, una cosa para acabar y. Y le digo, de intervenir, no. Eh, pero eh, otra cosa también importante. Tenemos que ir caminando todo esto. Pero lo que no podemos es pretender que mm, no ver que no hay pasos intermedios y pensar que ya... ¡ah! esto ya hay que poner todo en marcha, o sea, ya todo puede ser verde, no todo puede ser verde, necesitamos tirar todavía de, algunas, eh, de algunos elementos, de algunas energías que nos sirvan de apoyo hasta conseguir esa transición 2040, 2050 pongámosle, bueno, siendo muy optimista 2040, pero pongamos en 2050, ¿y de qué estoy hablando?, estoy hablando por ejemplo del gas, estoy hablando del gas eh, en el que tenemos que seguir sirviéndonos de él, porque es que si no va a ser imposible llegar sin que nuestra economía siga funcionando y sin que perdamos puestos de trabajo. Y lo mismo pasó como, mire, otro ejemplo desde mi grupo parlamentario, para, que creo que fue importante para Navarra. O sea, había que explicarle al gobierno español que subir el diésel hace año y medio no era una buena idea, porque es que el, la industria automovilística española es muy importante. Y en Navarra está Volkswagen y hay otros grupos. Que, que, que dan un, muchos empleos y que son importantes para la economía. Bueno, Fuimos nosotros los que paramos aquello porque la, la industria del automóvil también necesita una transición. Que lo está haciendo, que está enfocándolo ya hacia otro tipo de automóvil, etc. Pero necesitamos un tiempo. ¿Para qué? Para no perder puestos de trabajo. También hay muchas políticas que cada vez dependen más de Europa, incompatibles también con nuestro Estado. Eso... ¿Políticas, por ejemplo? ¿Va a, poder, ¿Va a poder el Congreso de los Diputados.? tomar todas las decisiones para que podamos llegar a este punto que usted nos está describiendo. Pero a qué a qué uh, políticas se refiere? Incompatibles eh, europeas. Eh, hay muchas con... políticas verdes que obliga la propia sí. Comisión Europea sí. a que los Estados las tomen sí. en contra de sus principios o en contra de su situación? Yo no diría que en contra de sus principios. Yo creo que eh, ahí hay un acuerdo un acuerdo General en el que yo creo que participa también el, el Estado español en, en ese tipo de acuerdos. Eh, a partir de ahí sí que vienen unas directivas y unos plazos eh, que han sido acordados. Normalmente yo diría que la Europa Occidental está de acuerdo en esos plazos. Yo eh, yo no lo los problemas vienen más bien con algunos países de Europa del Este. No, por lo tanto yo ahí creo que eh, no hay ningún problema. Lo que sí creo ni que, que creo que estemos en contra yo creo que nadie, o muy pocos, de esos principios o, o ese futuro que se pinta desde Europa. Lo que sí creo que hay que advertir muchas veces a algunos que quieren correr mucho es que esto no se hace de la noche a la mañana, que no podemos perder competitividad en el camino y que no podemos perder puestos de trabajo y que, por lo tanto, no por mucho anunciar. Eh, políticas eh, pa, eh, van a ser realidad mañana y esa transición es lo que tenemos que preparar. Entonces yo sí veo un futuro verde y creo que hay que apostar en ello, pero creo que tenemos que ser eh, prudentes y sobre todo ir poniendo bases para, para llegar y llegar bien. La política verde que nos ha llevado a hablar, la creación de ese nuevo mm. partido dentro de, del seno de Guero Abai, ¿cómo son las relaciones con EH Bildu? Bueno, yo eh, relaciones eh, evidentemente eh, las hay y, 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 y yo creo que diálogo pues siempre tiene que, que haber y, y eh, bueno pues, pues eh, luego cada uno evidentemente tiene su ideología, tiene su eh, política y sus formas de, de ver las cosas, ¿no? En algunos puntos como ocurre eh, pero no solo con, con el Partido Nacionalista Vasco, también eh, Bildu eh, acuerdos. Eh, puntuales que ha tenido el Partido Socialista, como podemos incluso con el Partido Popular ¿no? en, en, en el marco del Parlamento Vasco, pues pueden suceder o no, no, hay cosas que nos pueden acercar más y otras que nos alejan absolutamente Mucho se ha debatido, muchos se ha escrito sobre todo la otra parte de la oposición en Navarra como es Navarra Suma los pactos con EH Bildu sí. ¿Cree que le falta por dar algún paso más a EH Bildu para que el debate no se centre en eso? Bueno eh, yo lo que, lo que creo que debería eh, ser absolutamente claro Bildu es eh, no solo bueno ya ha manifestado ¿no? su pesar, su dolor, pero debe ser claro en el sentido de que eh, la acción de ETA pues ha perjudicado claramente a, a esta sociedad, más allá del del daño eh, personal y la barbaridad, la pérdida de vidas humanas, etcétera, etcétera, que, que ha supuesto, pero que también pues ha sido una política absolutamente equivocada y que ha perjudicado a, a esta sociedad. Eso es, eso es evidente. ¿Cree que la sociedad solo vería como un paso más, no sé si como un paso de página y no como un blanqueamiento. Yo, 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 no si la sociedad, cuando hablamos de sociedad, eh, supongo que, que cada uno tenemos eh, nuestra, lo, que, lo que esperaríamos, no? Yo creo que eso sería positivo. Ahora para todo el mundo eso sería suficiente. No lo sé. Yo creo que para algunas personas seguramente nunca habría nada suficiente porque pues consideran eh, y, bueno, y Faltaría tampoco razón, que es imperdonable eh, las cosas que se han hecho durante tantos años, ¿no? pero, pero bueno, también eh, creo que hay, que hay que mirar al futuro. Y son un actor político que bueno, pues que está ahí. Evidentemente, eh, yo lo que no voy a, eh, a, a consentir en la medida que, que me corresponde a mí es que me dan lecciones de derechos, de democracia o de libertad. ¿no? Porque bueno, lo he visto y lo he sufrido también ¿no? de gente muy de cerca, eh, bueno, pues cómo, cómo han actuado ¿no? eh, eh, y cómo, y qué cosas han defendido y qué cosas han gritado en la calle y qué cosas se han hecho y, eh, bueno, pues, eh, eh, con planteamientos absolutamente totalitarios. Que ahora va a ser otra cosa, que es otra cosa, que es otra manera, pues, pero bueno, eh, y desde luego lecciones no me van a dar a mí. ¿Ustedes cuando votan en el Congreso piensan también en Navarra? Absolutamente, absolutamente. Es más, yo le diría que eh, creo que somos un factor importante para la sociedad navarra, eh, en sentido positivo. O sea, y no le vale a Navarra veces... a los cinco diputados que tienen de Navarra suma No, a eso, Le voy a, eh, si lo, le voy a poner Podemos. ejemplos. Es que le voy a poner ejemplos concretos. Mire, por ejemplo, eh, ingreso mínimo vital. Eh, el ingreso mínimo vital, la, la, eh, el traspaso viene por una enmienda del Partido Nacionalista Vasco que no solo habla, habla de la comunidad autónoma vasca, habla también de la comunidad foral navarra. Eh, ¿Alguien más lo puso? Lo puso UPN, lo puso el PP, lo puso el PSOE, puso Bildu, no eh, fuimos nosotros. Eh, pero no solo eso los, los ayuntamientos navarros esto igual hay mucha gente que no lo sabe tienen eh, más esto además fue también directamente le estoy hablando de temas que conozco en primera persona ¿eh? tienen más autonomía que los de régimen común ¿eh? y eh, la autonomía la tienen en medida de lo que fije el parlamento navarro esto porque es así pues fue una enmienda del Partido Nacionalista Vasco cuando se, se discutió la ley municipal para la comunidad autónoma y para la comunidad de Navarra. ¿Quién lo pidió? El Partido Nacionalista Vasco. Pero un ejemplo más reciente, más reciente pero que se puede repetir en el tiempo. Eh, todo lo relacionado con el convenio económico. Eh, ahora está, están hablando del IVAOS, ¿no? De la tasa Tobin, de la tasa Google, como si se hubiera apelado... Esto sabe usted por qué llega decir, porque esto lo ha peleado mi grupo parlamentario y mucho. Y he tenido unas discusiones muy grandes con la ministra de Hacienda sobre este asunto, muy grandes. Y ha llevado mucho tiempo. Al final se ha conseguido la Comunidad Autónoma de ya está todo, ya, se ha, ya está pasado por Congreso, etcétera, etcétera. Ahora viene Navarra, pero viene por qué? Viene en cascada porque ha sido para la Comunidad Autónoma. El tema de la competencia de tráfico... Fuimos nosotros los que se lo planteamos al que luego lo acabó eh, redondeando ya cerrando el acuerdo públicamente, la, la presidenta Barcos. Pero fuimos nosotros, fue mi grupo parlamentario. Yo se lo puedo decir en primera persona que fue así. El acuerdo que se cerró eh, sobre cierre de liquidación de, del cupo con el gobierno de Mariano Rajoy, Rajoy fue también mi grupo parlamentario. Eso es estar pensando en Navarra. Porque a algunos se les llena la boca con lo de foralidad, fuero. Sí, sí, pero el fuero... Es más que un envoltorio. Tiene o sea, que tener usted... un contenido. Tiene que tener un contenido. Y el contenido hay que defenderle. Yo nunca le he visto re, 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 pedir fuero concreto a UPN ni a ningún otro representante de Navarra en el Congreso de los Diputados. Y nosotros lo hemos hecho. O sea, Ninguno de los cinco diputados por Navarra está haciendo bien su trabajo. Yo no sé cuál es su trabajo. ¿Cuál es el que ustedes consideran que es su ¿Es trabajo? Usted es el sexto? Yo desde luego que me considero también un, un representante de Navarra. También, se lo digo sinceramente. Yo personalmente no solo mi grupo parlamentario, yo me lo tomo además en serio. Pero es que yo le digo lo que he visto. No sé qué es lo que ellos consideran su trabajo, pero para mí sí es mi trabajo defender la foralidad navarra, pero para mí la foralidad navarra no es una palabra hueca. Tiene que tener contenido y contenido que es pues el contenido fiscal el contenido en competencias como tráfico que es una competencia que siempre ha sido foral y que es devolver a lo que, siempre, lo que siempre ha sido algo que se había recortado no eh, es, es defender la, la foralidad de que también hay foralidad en el ámbito municipal es todo eso. Y el arrastre nuestro es lo que luego hace que, y además con menos ruido, porque cada vez que hay algo sobre la comunidad autónoma vasca muchas veces, por ejemplo en temas eh, fiscales, ¿no? se monta mucho ruido, luego viene ya eh, Navarra, se ratifica igual, pero ya afortunadamente uh -huh. sin ruido, pero viene dado por, los, por las presiones, los avances que hacemos nosotros. Y cada vez que presentamos una, una competencia... Que tiene que ver con el ámbito foral o con el ámbito de competencia autonómica, pre pre presentamos para la comunidad autónoma vasca y para la comunidad de Navarra. Yo, desde luego, lo tengo tengo Navarra muy en cuenta. Eh, Aitor Esteban, eh, en la Constitución sigue apareciendo la disposición transitoria cuarta. ¿Usted está a favor de la incorporación de Navarra a Euskadi? Yo estoy a favor de que el pueblo navarro decida qué es lo que quiere hacer con su futuro. Evidentemente, a mí me gustaría. Eh, no lo voy a ocultar, es evidente que a mí me gustaría que pudiéramos estar todos reunidos en una, en una, eh, teniendo unas instituciones eh, eh, compartidas. Pero, ahora bien, lo que ni se me ocurre por la cabeza es pensar que esto tiene que ser porque sí, o porque lo pierdes el Partido Nacionalista Vasco, o porque lo piense yo. Entonces, que, el, los que los navarros, que el pueblo navarro tenga capacidad para poder decidir qué es lo que quiere hacer, siempre me va a parecer positivo. Y, y el que no quiera que decida es que tiene miedo a que el pueblo navarro pueda decidir. Y pueda... Yo ahora acepto perfectamente que quienes piensan como yo que... Sería bueno tener un, instituciones también compartidas. Como no sean la mayoría sería? en Navarra, no lo son. Lo acepto, lo, acepto, lo, acepto, lo acepto perfectamente. ¿Esas instituciones compartidas cómo serían? Bueno, no, no lo sé, eso no vamos a hacer ahora ciencia ficción. No, eh, pero usted lo tiene pero, en la cabeza. No, pero oiga, eh, 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 no vamos a hacer ahora ciencia ficción. Lo que tendríamos que, lo que, tendríamos que tener es un acuerdo, presentarlo y llevarlo adelante. Y hoy por hoy esto no sucede, pues porque no hay una mayoría en Navarra que lo piense así. Y yo creo que, bueno, pues es, es así y es una realidad que hay que aceptarla. Y yo la acepto perfectamente, pero por eso mismo yo voy a seguir y me da igual, me da igual quiero decir, hombre, a mí me gustaría lo que me gustaría, pero si no sucede, me da igual, lo voy a aceptar igual y voy a seguir defendiendo a Navarra igual, porque sigo creyendo en ella y porque creo que son parte de la sociedad a la que me debo. Estamos terminando, no hemos hablado siquiera de la reforma laboral. ¿Está usted satisfecho con las conversaciones, con el debate? ¿Qué tiene que pasar? Muy brevemente, porque... Pues nos mire, nosotros llevamos meses, eh, bueno, diciendo que nos veíamos bien, pidiendo, por ejemplo, en temas de contratos, eh, de formación dual, eh, el fijo discontinuo veíamos bien, al final la subrogación, pero les dijimos una cosa muy importante. Es fundamental para nosotros que los convenios autonómicos estén, eh, sean prioritarios sí. antes que los estatales. ¿Por qué? Porque... Pero es bueno para, para la comunidad autónoma y también para Navarra, porque en el caso de la comunidad autónoma hay un convenio interprofesional. Hasta ahora, eh, de acuerdo patronal y sindicatos. Y esos y los eh, convenios que se han hecho a nivel de empresas se han basado en ese. Tal y como está la legislación ahora, en cualquier momento, un convenio estatal lo puede tumbar o un juez lo puede tumbar. Lo que queremos es fortalecerlo. Porque es que además hay una mayoría sindical diferente a la que hay a nivel del Estado. Uh, el ILAF también están presentes y en Navarra también están presentes y yo creo y Navarra también podría construir ese acuerdo interprofesional y a partir de ahí, teniendo además un cada uno como tenemos, pues muy diferente, por ejemplo, al, al, al ecosistema económico aragonés o al riojano el suyo, bueno, pues que puedan construirse eh, unas relaciones sociolaborales eh, Específicas, evidentemente que todos vamos a tener una normativa básica que vamos a cumplir, uh -huh. pero que podamos adaptarlo. Y eso es lo que pretendemos. Y mientras no se arregle, para nosotros es muy difícil, eh, por no decir imposible, dar un apoyo a la reforma. Muy bien, veremos en, en qué queda. Por cierto, tres hombres lideran el PNV. Hay un Lendakari, hombre, uh -huh. hay un portavoz en el Congreso, hombre, hay un presidente del partido, hombre. ¿Para cuándo una mujer en puestos de responsabilidad y visibilidad? Hombre eh, y mujer. A ver, eh, tenemos eh, la presidenta del Parlamento Vasco, presidentas en juntas generales, eh, la presidenta del Vizque y Burubázar, que el Vizque y Burubázar es la ejecutiva vizcaína, que no es ninguna tontería tampoco para el PNV, es una mujer. Eh, quiero decir, y mujeres y parlamentarias... Por cierto, por cierto. No, no, parlamentarias. Filas. El grupo parlamentario del Parlamento Vasco es más eh, mujeres que hombres. Vendrá ese monstruo y vendrá, y yo creo que vendrá pronto, claro que sí, claro que sí, como... como como otros partidos, evidentemente. Ahí Esteban, muchísimas gracias. Gracias, Que vaya a muy bien.